showdown. Woman del callao, del callao. De mucho tiempo. Volvimos nuevamente, estamos en Bien por Casa. Ya estamos aquí. Oye, bueno, ahora para comentar igual sobre las notas que encontramos en la web, notas interesantes. Oye, qué caprichos hay. La gente, de verdad, es alucinante los caprichos que hay en las redes. Así es. Oye, bueno, una que me pareció interesantísima es cómo la supervivencia te puede llevar a, digamos, a realizar actos de pronto arriesgados, ¿no? Temerarios. Es el caso de unos búfalos, ¿ya? Que, bueno, en la vida así de la jungla, ¿ya? En la vida salvaje, ¿ya? Un búfalo fue atacado por un león, ¿ya? Sí, estaba ya lo estaba así, ya se lo estaba prácticamente comiendo, pobre búfalo. Y de pronto sale así el amigo y dice, no, a mi amigo no, dice. ¡Suácate! Y se metió con todo así y lo agarró al león y lo hizo volar por los aires. Pero bravo, ¿eh? Así, en serio, o sea, choró con el león y salvó a su amigo. Pues. Ah, ahora, su amigo en realidad no sé cómo terminó porque ya estaba así medio, ¿no? Pobrecito, vamos a ver las imágenes. A ver. Un espectacular video ha sido difundido en redes sociales. En él se muestra un búfalo enfrentando un feroz león que pretendía devorar a uno de sus compañeros de manada. Este acto fue grabado en la reserva de Yenang en Sudáfrica, en donde se aprecia a dos leones atacar un búfalo. Uno de los felinos sujeta con sus colmillos a su presa, pero en eso llega una ayuda inesperada. Un imponente búfalo embiste con brutal fuerza al león, tomándolo con su ornamenta y lanzándolo varios metros por el aire. El enfurecido animal vuelve a repetir la maniobra contra el depredador. El video lleva algunos días circulando por la red y en YouTube ya acumuló más de 10 millones de reproducciones. Bueno, el león puede haberse salvado, ¿no? Pero el otro pobrecito, ¿no? ¿Ya no se salva de esa? ¿No? Se podría recuperar, sí. Pero en verdad... Qué bravo, ¿no? ¿Qué tal la embestida? Ahora, sí, pues, que es así viven. O sea, es así en la vida salvaje. O sea, uno no puede decir pero que uno es malo, que eso, no es bueno ni nada. Pero es como, así que, es como que no es, digamos, de costumbre que ya cuando el león agarra a uno de ellos... No, ya, los demás se arrancan. Normalmente no sucede, exacto. No quieren entrar ahí en líos, ¿no? Porque, salió un valiente ahí. Porque es la ley justamente de la jungla. Ahí sobrevive el más fuerte, el más rápido y ya está. No hay más nada que hacer con eso. Pero bueno, es un gesto pues que hay que vale reconocer, ¿no? Sí, sí. Que valore el valeroso, búfalo, ¿eh? Sí. Así es. Bueno, yo voy a seguir una nota distinta, vamos a darle un toque diferente. Continuando con todas las sorpresas que viene con esta campaña navideña, ahora resulta que hemos presentado hoy día una nota sobre las escuelas de Papá Noel, sí. Sobre la carrera en España de los Papá Noel de todos los géneros, edades, tamaños, etcétera, en todas sus formas. Con ropa, sin ropa. Con ropa, sin ropa, etcétera. Ahora resulta que hay un Papá Noel debajo del agua también. ¿Ah, sí? Ya mucho capricho, no, ya. Mucho ya mucho capricho con Papá Noel. Vamos a ver a este compadre que se pone, en vez de botas, se mete con aletas a nadar. Mira. Ah, mira, ve. Mira eso. ¿Ya lo habías visto? Mira. Le da de comer a los pececitos. Qué gracioso. Ya no sabe qué hacer, ¿no? Y también debe cobrar por eso. ¿Tú crees? Claro. Bueno, debe ser el jale, el atractivo de algún acuario de estos gigantescos que hay en... Mira, está nadando con rayas. Claro. Enormes. Mira. ¿Ese es un bebé tiburón? Claro. ¿O es un toyo? No, es una especie de tiburón. Un toyazo. Un toyazo. Oye, mira, pero acá hay unos toyos enormes, ¿ah? Qué capricho, ¿no? El de los Papá Noel de aparecer aquí, allá y allá. Y es más, ahora también acá en Lima te ofrecen, ¿no? El servicio de ir a tu casa. ¿Servicio de Papá Noel? Sí. Y va a Papá Noel y si tienes niños, ¿ah, sí? entra, bueno, o si tienes balcón, entra por ahí o ven la forma. Y aparece Papá Noel y le trae pues los regalos a todos los niños, ¿no? Ah, sí. Bueno, para los que todavía quieren alimentar esta fantasía para los niños, sobre todo para los niños, ¿no? Yo empecé mi campaña hace un tiempo en mi casa donde decía, los adultos no tienen por qué estar regalándose. Porque estamos generando demasiado comercio a través de eso. Y la esencia de la Navidad creo que es juntarnos, ver a la familia. Y yo decía, insisto, los adultos tenemos que juntarnos a comer, a tomar un traguito, a conversar, a recordar, etc. Y los regalos para los niños. ¿No es cierto? Opino lo mismo. Ese es lo que creo que debería difundirse. Estoy de acuerdo contigo. Y no es que no quiera regalar, que tacaño, no quiera regalar.
No es eso, no, pero todo se vuelve una transacción comercial. Y no solamente eso, sino que también si quieres regalarle algo lindo a tu niño y que nunca se olvide, pues entonces llévalo a que algún albergue de otros niños que comparta, que sea y que regale. Y que aprenda que, ¿no?, hay más allá de un regalo. Así es, así es. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos más? Un corte. Vamos un cortecito, pues. Y regresamos ahora sí para hablar sobre los mitos acerca de la obesidad. Por supuesto, ya regresamos después de ese corte. No se vaya. No te vayas. Volvemos. Pues tiene mucho down.